Ah, hola, 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 a ver si esto funciona, porque no veo que se mueva. Hola, chica, ¿qué tal? Vamos a encender una velita blanca. No se mueve. Momento, a ver si se carga el Hola. vídeo. En Hiperdino, Bueno, nos plátano ha a dejado la situación. 1,29 Un y aceite de momentito. vaca a 20. Joder. Tenía que salir un anuncio. Hola, hola, hola. Hola, hola. Aquí, esperen que esto está cargando. Se ve bien. La velita blanca. Hola, chica. Hola. Vamos a hacer un trabajo de congelación. Hola, hola. Hola, Iggy. Hola. Gracias por el vídeo, Iggy. Después hablamos. Hola, hola, doñita. Hola. Uy, bien de usuario. Hola, está por ahí la usurpadora. Hola, 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 doñita. Hola. Voy a hacer esto en directo. ¿Por qué? Porque ya es luna decreciente o luna menguante, como ustedes la quieran llamar, ¿vale? ¡Oh, 203 usuarios! ¡Madre mía! Hola, usurpadora, ¿qué hiciste, usurpadora? 203 usuarios. 203 Pues la próxima vez usuarios. en el título pongo Doña Gregoria enseña teta. A ver cuántos entran. Hola, bella, oye, mágica Tatiana. Un saludo a todo Enseña Latinoamérica. pechito. Sí. Un saludo. Sí, vamos a eliminar MG a todo el mundo. ¿Qué hiciste, usurpadora? Mira, hasta ahí lo canta. Vamos a hacer un trabajo que hace un mes yo lo hice y estaba en el congelador. ¿Recuerdan, chicas? Sí, esas son todas las que están, los usurpadores, a ver si me pueden grabar. Cópienme bien, cabrones y cabronas. Bueno, y hace un mes estaba en el congelador. Y cada 30 días hay que cogerlo y sacarlo. ¿Qué hacemos? Pues fregar los tarritos con sal o con jabón, secarlos bien. Hola, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, Yo hola, cojo chica, tres quedaron porque un voy a poquito congelar pequeños, ¿sí? tres cosas, tres situaciones que no me gustan. ¿Vale? ¿Por qué congelamos? Porque hay que tener. No es malo porque hay situaciones que no les gusta a uno y no es que se nos vaya a virar ni muchísimo menos. No, 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 no. Es simplemente, hola, Yenki Ramos, Cindy, estoy haciendo así, a ver si no me cobian los Michoacán. Ay, Michoacán. Gracias, Iggy. Gracias, mi amor. Gracias a todos por estar ahí. Estar. María Alicia Conchado. Oye, también mi más sentido pésame a los terremotos que hubieron Así es, en en Turquía y en Turquía y en Siria. Siria. Eso no le hagan caso a nadie, Sí. por favor, que ustedes saben que terremotos hay en todo, toda la vida va a Estamos haber desarrollados. terremotos, toda. Hay quien dice, ay, lo predijo fulanita, mentira, mentira. Terremotos vamos a tener toda la vida. Bueno. Colombia presente, oh. Toda Latinoamérica, España, María Emilia. A Solo que ver, aquí en la isla solo esto no diariamente es hay para 50 o desbloquear, María 60. Emilia. María Emilia, atenta a lo que voy a hacer ahora. Hola, Milla. JL García, Perú. Mía Ruiz, es que, sí, ya sé. Esto es para congelar una situación. Ya puedes quitar amante, congelar al vecino, congelar una situación que no te guste. Y hace un mes estaba congelado. Pues ahora lo vuelvo a congelar. ¿Vale? Yo, dice Guerrero Mexicano, ay, yo, ¿qué quieres que te congele? Te cogí los bichitos. Eso nadie pasó. Bueno. Aquí hemos encendido una vela blanca, normal y corriente, de las que tengan a mano, y
Salud desde Venezuela. Hola, Venezuela. Yo soy la Sayona de Venezuela. La que aparezco por la noche a los infieles. Desde El Salvador. ¡Oh, wow, Salvador! Adoro El Salvador. A ver, sí, sí. Vamos a ver, esta luna, ¿qué es? Esta luna de hoy, ¿qué es luna? Que estábamos esperando esta luna, porque la luna... ¿Cuándo se hace esto? Esotéricamente, en el libro, en los libros... ¡Hola, estrella azul! En los libros esotéricos antiguos, siempre las brujas utilizan esto para hacerlo de noche. ¿Por qué se utiliza esto a esta hora? ¿Vale? Porque hoy es luna decreciente, luna menguante. Sí, luna menguante, sí. Y es la mejor etapa para hacer esto, ¿vale? En luna menguante nada más. ¡Hola, María Temesio! ¡Hola, María Emilia! ¡Estefanía Febé! Ayúdenme a saludar. Hola, buenos días, buenas tardes. No, noches. Aquí son noches. Aquí son noches. Noche. Y vamos. A ver, uno, dos, tres botitos de cristal. Yo le pongo sus tapas. Hay gente que no tiene tapa. Pues mira que es difícil. Un botito cualquiera. Bueno, un bote además que venden en muchas tiendas. Sí, hasta los chinos. Estos valen, me parece que medio dólar los chinos. Esos valieron, vamos, menos de un euro. 50 centavos, ¿sí? 50 céntimos, o no sé cuánto es 50 céntimos. Ahí. Compotas de bebé, sí, señor, Iggy, sí, sí, sí. Ayúdeme, Iggy, muy bien. Buena idea también. Buena idea, las compotas de bebé, yo las guardo todas. Recipientes de cosas que están de verdura. Y mira, papelitos blancos, sin raya, sin nada. ¿Vale? Y congelador. Yo tengo los congeladores llenos a tope. Ay, mi madre. No se me escapa ninguno ni ninguna. Van todos al congelador. Y con la rabia que yo la hago, ahí queda congelado. Primero, yo quiero congelar tres situaciones. Vamos a ver. Rompemos un papelito, hágalo uno, dos, no hace falta un papel especial, sino un papel blanco, sin raya y sin nada. ¿Lo ven? A ver. Y si no lo pueden hacer en casa, me mandan el nombre y el apellido y yo se los hago. Y la situación que desean ustedes congelar. Que yo tengo, no un congelador, tengo... Vamos, ¿cómo se llama eso? Un halcón. Sí, un halcón frigorífico que son... de esos... Gigante. De esos que mete, que puedes meter a una... Bueno, ahí qué pollo. A ver, tres situaciones que voy a congelar ahora mismo, ¿vale? Si ustedes quieren... Sí, Sergio, en ello estamos y don Manuel también. No te preocupes, cariño. Recuerden que no tengo. Sí, madrecita, Yamín Gregoriana, mi niña. Siga divulgando por ahí que no tengo ni Facebook, ni WhatsApp, ni TikTok, ni ti mierda. ¿Vale? Por favor, denuncien. Que somos 1.600.000 y pico. Y YouTube no aguanta eso. Ya esto está en la policía. ¿Vale? ¿Sirve para dejar las redes sociales? María Emilia, a lo mejor, ¿sí? Escribes aquí tu propósito y se puede hacer. De todos modos, si te ves muy liada, yo te lo hago, ¿vale? Porque hay que hacerlo con rabia, ¿vale? Bueno, tenemos los botitos. Yo voy a utilizar cayena. Cayena es lo más picante que hay. Explíqueselo, Santi. Sí, dígame. Esto, una guindilla muy picante. Guindilla muy la guindilla es una... Bueno. Una de las cosas más picantes que hay en el mundo. Obviamente, sí, las hay más picantes y menos picantes. Pero puede... esa que tenemos ahí, vamos, es muy mala. Sí, cayena o ajil, mira, lo está poniendo Iggy. Porque en otros países se llaman de otra manera. Sí, y esto no, hay que... En otros lados puede ser también picante un locoto. Un locoto, en Bolivia hay locoto. Un chile. Depende de lo que en vuestro país tengáis.
Lo importante es que pique. Rabia. Que pique, pique, pique con rabia. Bueno, para que nadie vea lo que yo voy a poner aquí, ¿vale? Que sea tan picante que te tengas que poner guante. No. Tampoco. Cojo. Ah, y necesitamos vinagre. Asómelo. Mire, el vinagre que tenemos aquí. Vinagre de vino tinto. Don Santi, ¿se hace falta vinagre de vino tinto? ¿Tengo que ser tan pija para comprarme el vinagre? No, hombre. Un chiquito. Pero los hay por ahí. Hay vinagres de muchos tipos. Mientras sea vinagre. Este es el más añejo que tengo yo. Mientras sea vinagre, pues. Y además son unas gotitas. Rachel, si necesitas ayuda, escríbeme al canal videntegregoria@gmail.com, ¿vale? Y yo te ayudo en lo que te haga falta. A la suegra, sí, pero hay que poner esa suegra que me está volviendo loca o está, ¿cómo se llama eso? Amargándome la vida, que se calle para siempre. Congelar sus acciones. Congelar acciones, ¿vale? Sus acciones me refiero a lo que hacen. Sí, claro, o lo que están tramando. A ver, yo quiero congelar aquí. O bueno, cosa. También quizás congelar sus acciones del banco. ¿Quién sabe? Callarle la lengua, dígaselo. Callarle la lengua. Congelar en general puede significar muchas cosas. Parar una persona, paralizarla en sus actos, hacer que su vida vaya más lenta para que a nosotros, a nosotras, no nos afecte como tal sus acciones. Para eso son los rituales de congelamiento. Ah, congelar también los juicios. Congelar juicios, sí. Congelar cosas que la requieran, deuda, la deuda. Cosas que requieran tiempo, pues le vamos a añadir incluso más tiempo. Vamos a ralentizarlo. Sí, porque quitamos energía. Bueno, ahí está doña Gregoria escribiendo la Biblia. Está ahí escribiendo, vete a saber. A ver, y yo esto para que nadie lo vea, porque a nadie me interesa. Vamos a doblarlo. El papelito, aquí. Esta es la primera que voy a congelar. Y mañana haré más congelaciones, porque hay muchas más. Lo metemos, un momento para que lo vean. Lo metemos dentro del tarrito, como están viendo aquí. Fácil. Sí, muy fácil. No se olviden de doblar el papelito, porfa. Sí. Y le vamos a meter a este primero un poquito de sal. 5 cucharadas de sal. 5. 2 cucharaditas de sal. A ver, enséñela a sal, ¿qué? Sal marina, chicos. ¿Tres? Sal gorda, ¿vale? Bueno, tampoco está. No gorda. Hace falta que sea marina, porque hay gente que me dice, ¿puede ser del mar? ¿Sal gorda del mar? Bueno, a ver, si tenéis sal gorda de mina, pues también sirve. Es sal, sigue siendo sal. Aquí le puse 5 cucharadas. Esto lo renuevo yo cada... Cuando es luna menguante, ¿lo ves? Y lo cubrimos todo con la sal. Así. Cabrona. Así. Hace congelante toda. Después, ¿qué ponemos? Unas gotitas de vinagre que se la va a poner Don Santi. Muy bien. Cogemos el vinagre, que ya lo vuelvo a repetir, puede ser cualquier vinagre. Mientras sea vinagre, mientras sea vinagre, y mira, si puede ser un vinagre de esos añejos que saben mal, que son fuertes, casi mejor. Bueno. Que no sea de los dulces. Y mañana vamos a hacer otra cosa. Ahí, un poquito de vinagre. Sí, muy bien. Y después una gota de limón. Déjeme que lo exprimo yo. Sí, vale. Lo corto. Deje para el otro. Sí. Porque hay que congelar. Déjeme el lápiz porque este limón está un poquito... No, cuidado, cuidado con el lápiz. Sí, 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 sí. Se ponen unas gotitas. Unas gotitas nada más. Sí. Y se aprovecha para los otros, ¿vale? Sí. ¿Y después qué le ponemos? La guindilla. Cuidado, Gregorio, lo voy a poner yo porque esto es muy... ¡Ay, gracias! Mira cómo burbujea, mira cómo burbujea. Mira, mira. Muy bien. Se le va. Cogemos en este caso guindillas que tenemos nosotros. Repito, puede ser, ¿cómo dijo usted? Pimienta negra, pimienta molida. Pimienta negra, pimienta molida. Algo picante que pique. Guindilla, chile. Puede ser muchas cosas. Lo importante es que pique, ¿vale? Que pique. Ahí está, perfecto. Así está bien. Por favor, para salir en programas de televisión me mandan Gmail. Sí, si por no, favor, pidan permiso. No me copien los vídeos para salir en
va a salir en los programas. Vamos a cerrarlo bien, Gregoria. Sí, hay que cerrarlo. Ahí está. No se rebuja ni nada, ni se toca. Ahora, don Santi va a poner esta al congelador. Vamos a poner ahora lo que está hecho en el congelador. Durante un mes, bárbaro, mis amores. Claro, hay que ser bárbaros como son como nosotros. Según nos trata la vida, tratamos nosotros. A ver, ahora voy a hacer una segunda petición. El congelamiento se puede pedir sobre personas, sobre eventos, sobre cosas malas que nos puedan pasar también, por ejemplo, para ralentizarlas. Para, por ejemplo, para pararle aquello a mi novio, se le congela, pierde energía. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, son peticiones de congelación. Congelamiento abarca bastantes cosas, no solo a personas. Lo que pasa es que no cualquiera en YouTube sabe hacer una cosa de estas. ¿Qué? Muchas gracias, Alejandra. Gracias, cariño. Muchísimas gracias, Alejandra. Congelar estafadores también, como dice Ili, congelar gente que nos quiere hacer mal, congelar alguna deuda, algún pago muy importante que tengamos que hacer también, podemos usar el congelamiento para darnos un poco de tiempo, ¿ok? Congelar enemigos. A ver, este es el siguiente. Congelado. Vamos a meterlo. Mira, Alejandra Tapia, si quieres te lo hago yo, ¿vale? Que yo tengo un congelador que cabe, vamos. Vamos a meterlo y hacemos lo de antes. Cogemos la sal, que ya la tenemos aquí preparada, y 5 cucharaditas. Gregoria, póngalo ahí, ¿cómo estaba? 5 cucharaditas. ¿Lo ves? Los botes son diferentes, pero no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Recuerden que en estos trabajos se mancha un poquito, ¿vale? No pasa nada. No pasa nada. Además, yo he puesto una vela blanca y un sajo medio para limpiar el... Muy bien. Vale. 5 puse. 5, sí. Muy bien. ¿Lo ves? Queda tapado. Ahora cogemos ahí. Cogemos. No lo toqueteamos mucho. Limpiamos un poquito. Y ahora... las gotas de limón. No hace falta contar. Y vamos a... Sí, Sergio. Gracias, Alba Díaz. Dios le pague por la donación. Mi amor. Y las guindillas o lo picante que estamos utilizando, ¿ok? Sí, o lo que digo, y ají, lo que sea. Y lo tapamos bien. Y a congelar. Y a congelarlo durante un mes. Un mes dentro del Mañana congelador. Mañana se habrá otro directo porque hay varios tipos de congelaciones, ¿vale? Y yo lo que quiero es que ustedes aprendan a hacer cosas bonitas, ¿vale? Y cosas que no... Oye, si nos están jodiendo, ¿por qué vamos a poner una cara? No, la otra y una mierda. No. Hay que saber defenderse también. Ustedes saben que si ustedes quieren que yo lo hago, porque tengo más de 100 tarros, me escriben... avidentegregoria@gmail.com. Yo no tengo ningún problema en hacérselo. Yo por eso no voy a cobrar dinero, ¿vale? Bueno, voy a congelar otra situación. Ahora es una situación. Una situación puede ser muchas cosas, ¿vale? Repito, congelamiento sirve para un rango completo de situaciones, ¿ok? Personas, situaciones, cosas que están por llegar. O sea, pueden pedir que pare todo lo malo contra vuestra persona, ¿vale? Claro. Porque eso también hay que tener mucho... Incluso que se calme un poquitín una situación mala que tengamos en casa. Sí. También... Broncas, que por favor que pare la que pare las broncas, que pare la ¿cómo se llama eso? Las personas que no tienen dinero. Que pare la pobreza en mi casa también. Aquí tengo yo puesto esto, ¿no ves? Sí. Vamos, ya está esto. Contra
Ustedes protejan. Póngalo delante, Gregorio. Esto también es para protegernos de fuerzas negativas, ¿vale? Porque hay mucha gente que nos desea mal, ¿vale? ¿Cómo sirve, madre, para meterla en la freezer? Claro, en el congelador. El congelador, sí, freezer, como le digan, ¿vale? Y a mí, Gregoriana, sí, es freezer. No, Sergio, hoy no estoy haciendo YouTube. No, este directito es para este trabajo, ¿vale? Para el trabajo, para evitar que lo... Con foto también sirve, María Emilia, pero date cuenta. Una foto ayuda, sí. Ayuda, pero a mí me gusta más siempre los papeles blancos, porque puedo poner todo lo que me gusta. Y volvemos a repetir el proceso. 5 cucharadas. La foto la puede ir a la sí, 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 sí. Sí. Pueden, sí, para que no le funcione aquello a fulanito. Sí. Mira, ya Santi puso el vinagre, la sal, el vinagre. Puso el limón, el sí. Y por último, la guindilla. Y la guindilla, a ver, presénteselo para que... Espera, vamos a taparlo, que me gusta que esté tapadito cuando lo presento. No se mueve, por favor, me los congela. Ahí está. Se la congela, sí, ya mi Gregoriana. Perfecto. ¿Sí? Sí. Y directo al congelador. Pero hacelo bien, porque de... ¡Ay, Celeste! Esa es la primera. Pero hay hombres y mujeres ahí metidos. Esto ahora se limpia, no te preocupes. Esto se limpia. Vamos a guardar los papelitos estos que nos pueden servir para mañana, porque voy a seguir haciendo congelaciones de diferentes maneras. ¿Vale? Y después del mes, botar todo, ¿vale? Lo sacas del congelador, super. Se saca del congelador, se tira, pero no lo... No. Yo lo descongelo, limpio bien todo con agua, sal y un fiquito de Fairy o detergente y lo dejo secar los botitos, ¿sabes? Hola, recuerden la luna. Recuerden la luna. Esto siempre se hace en luna menguante. ¿Vale? Porque no solo se le hace en luna... No. Luna menguante. Andreina, gracias. Además, usted, por ejemplo, tiene un problema de, ¿qué les digo yo? Con un jefe. Quiero congelar, ¿no? Coger el papel, que mi jefe se le vaya el mal humor conmigo. Y coge y los congela, ¿vale? Hay miles de cosas, por desgraciado, ¿sí? Que... Porque al congelar quitamos energía, ¿vale? Sí, los jefes sobre todo, las jefas, las malas amigas, los usurpadores, todos los problemas con tu excuñada también, ¿sabes? En mi paz eso funciona al 100%. A por todas, claro que tenemos que ir a por todas, porque si no quedamos ahí cruzadas, ¡ay no, que esto! No. Hay que hacer las cosas y el trabajo, hacerlo bien, ¿vale? Yo desde luego... No, María Emilia, por favor, no estoy haciendo hoy, esto no es un super chat, ¿vale? Estoy dando esto para que ustedes aprendan a congelar cómo se hace. Hay que tener una velita blanca, hay que tener esto... ¿Cómo se llama? Y el incienso, y después empezar a hacer las cosas, tal y como lo ha dicho don Santi, que está aquí bien explicadito todo. Y recuerden también los pasos cuando hacen el frasquito. No. Frasquito. Para conseguir trabajo es otra cosa. Se no pone en papelito con el nombre de la lo persona. Lo que puede congelar, es decir, MG, poner en un papel, congelar mi mala racha. Sin dinero, por ejemplo, congelar que se vaya mi mala racha de dinero. Hombre, a ver, también se puede ser más específico. Por ejemplo, si la mala racha de dinero es porque debemos algo o porque aún no nos ha llegado un dinero o porque un jefe, una jefa es demasiado ruin, pues podemos congelar
las malas prácticas de ese jefe o jefa para que venga más rápido el dinero. Podemos congelar las deudas incluso para intentar darnos ahí un poquito de margen de tiempo, ¿vale? Que a veces nos ahogan mucho con esas cosas. También se puede congelar los malos comportamientos de hijo, de hija, de chico. ¿Se acaba de dar un golpe en la cabeza? Bueno, siempre. El gato corre mucho. Hay que luchar, claro. Yo no me voy a quedar, yo estoy bruja. A mucha honra. El que pone la otra mejilla y se deja pegar es bobo. Yo siempre he dicho eso. Hay que aprender también a pelear, ¿vale? Claro, es que... Y mañana si no, la vida nos come. Y aviso. Mañana voy a seguir haciendo más y más y más y más y no voy a parar, ¿sabes? Hasta que llegue a las cuestiones que tengo que llegar. Mariana Vallejo, te quiero, Iggy. Conteste el ritual. ¿Se puede congelar las lenguas de los chimosos? Ese es un ejemplo perfecto para congelar cosas de la gente. Congelar también a los chimosos. Ponen el nombre, si saben el nombre, ponen el nombre. Congelo la lengua de... Congelo los cotilleos de Pepito, que Pepito es un lengua larga. De José Pérez Pérez, ay, mi madre. Si se entera mi marido, mi hermano. Ah, es que como todos siempre tienen el mismo nombre. Es que aquí, y apenas vi que estaban en vivo, sí, Lina Ramírez, estábamos haciendo un eso de para congelación, para aprender, ¿vale, cariño? Sí, porque a veces YouTube avisa congelar la mala suerte, congelar, por ejemplo, la gente se lo toma cachondeo, pero funciona una barbaridad, una barbaridad. Voy a tener el frisí lleno, dice. Bueno. Ay, yo también como el mío es un halcón de esos gigantes, ¿verdad? Si os da tiempo la luna menguante, por mí como si llenan... La luna menguante todavía... 50.000 freezers. Todavía tarda mucho. Eso poquito. Después para sacarlo es un poco complicado, pero claro. Sí, pero se saca cada 30 días, ¿eh? No nos equivoquemos. Apuntamos el día de hoy y tengo yo que sacar aquello. Mágica, pues te apuntamos si quieres, ¿vale? Por si no puedes hacerlo por cualquier cosa. Yo ya te digo que una cosa fácil, pero si no tenéis frascos o algún ingrediente, pues nos lo piden, chicos y chicas. Además, y, todos los días voy a hacer... Y ya está. Voy a hacer una manera de congelar diferente. Voy a por todas, ¿sabes? A por todas. A por todas. Que me llaman bruja, que se me viran, que más se le viran a los que matan, ¿entiendes? Yo no soy asesina ni soy ladrona. O sea, que a mí no se me tiene que virar nada. Que se le viren a los que roben, ¿entiendes? Como tú, usurpadora. Pues, ¿qué pueden congelar? ¡Ay! ¡Éndate! ¡Perfecto! Perfecto, pero hazlo para ti, que aquí no hay amigos, ya lo dijo Iggy, que no hay amigos. Pero muy bueno que se le congele el... Perfecto, perfecto. A mí me encanta eso. Sí, claro. Ingrid Álamo, si tú para separar a personas, congelo a tal persona, pones el nombre... No quiero que esté con fulanita de tal, los congela. Y promételos separados. La mejor bruja del mundo. Ay, no, mi niña. Hay otra por encima de mí. Siempre hay otra mejor. En el cielo, que ya está en el cielo. Esa sí era bruja. Mi bisabuela y mi abuela. Pues si doña Gregoria grita, imagínate la mamá. Bueno, mi abuela afirmaba que era gomera. Peor. Cuna de bruja, cuna de bruja. Si quieres, yo no me hace falta invocar a nada. Yo también tengo invocaciones. Además, Santi le vinieron unos libros ahora, ¿verdad? A ver, sí, pero eso son para cosas un poquito más... Más profundas. Y no para los débiles de corazón. Pero las voy a poner con símbolos a... Sí, pero eso es una cosa que me gustaría a mí hacer poquito a poco, porque eso ya depende de cada persona y de lo que practiquen. Sí, porque aquí practicamos todo, ¿entiendes? Todo.
lo que tenga que ver con la brujería. Ya, para sea, ya, eso, que, ya sea brujería de Latinoamérica, brujería vudú, Wicca europea. Yo soy más de Wicca, ¿no? Porque ya no, yo soy más de Wicca. Yo soy de Wicca. El mozo Wirpi llevaba. Doña Gregoria es más de brujería porque le encanta la... Hombre, toda la vida. Los santitos y eso. Sí. Gracias mil por tanto, mis amores. Sí. Por cierto, vi el otro día una película en Netflix que hablaba de una chica que veía a la Virgen, no sé. ¡Ándale! ¡Ándale! Eso. Que veía a la Virgen y hablaba como todo lo contrario. Hablaba como de... Yo la recomiendo... Es que no me acuerdo. ¿El qué, Gregorio? Es una película que vi por casualidad, que me la puso mi hijo. Sí, Estrella. Sí, sepáralos a uno por uno, que se maten entre ellos. Sí. Ay, me encanta escuchar. Bueno, la película hablaba de... Mira, una chica perdón. Estrella Azul. Para ese ejemplo, por ejemplo, para separar a la familia tóxica de mi marido, ¿cómo lo pondría? Pues, Estrella, te acabas de responder tú mismo. En este caso, para congelar a la familia tóxica de mi amado. Ya está. Y después puedes poner, si quieres, si tienes muchos tarritos, que yo utilizo todo tipo de tarros, de cristal, ¿sabes? Pongo nombre que se pelee con tarros. Edna, también te ayudamos. Que se pelee también. ¿Sabes? No hay ningún problema. Que se pelee con tal, que se pelee con cual. Y lo jodo. Así de claro. La película hablaba de una chica que veía a la Virgen. ¿Cómo se llamaba, don Santi? Ay, no me acuerdo. Estaba... Pero sé cuál es. Pero que no es la Virgen. Sí, Mariana Vallejo, y yo te ayudo lo que quieras, mi amor. A ver, se llamaba la película... Veía a la chica la Virgen, pero detrás de ella... Pero no era la Virgen, no era como una especie de... Hacía curaciones y todo. Y a mí no me acuerdo, ¿eh? Es que no me acuerdo. No, ay, yo después la pongo para que la vean. Es que yo me quedé aterrada. Detrás de donde las visiones que ella veía la Virgen y las curaciones, había... Estaba, no era algo como Dios nos salve o algo así. Era... No me acuerdo el título. Pero, no me acuerdo. No me acuerdo. Yo sé. Hola, Gregoria. ¿Cómo congelo a mi nuera que dejó botado a su hijo? ¡Oh! Chilena. Mándamelo que yo te lo congelo porque yo sé lo que poner. ¿Vale? Porque no se puede dejar abandonado un hijo. ¿Vale? Uy, no tengo problema. No. Ay, bueno, madre mía. Yamín, yo después pongo el nombre de la película porque es que no me acuerdo ahora. Tengo que llamar a mi hijo para... Si se hace... Si... ¿Se hace cada petición por frasco? Hombre, sí. Congelar situaciones. No, además yo creo que incluso es mejor cada petición por frasquito para que no haya mezclas raras. No, porque hay gente... Sería lo mejor para estar bien ordenado eso, ¿vale? No. Yo, por ejemplo, estaba pensando en un chico hoy y tengo mi evidencia... Y me estaba dando, porque yo no tengo redes sociales, ¿no? Y estaba con eso en la cabeza. Dios mío, ¿qué le habrá pasado a este chico? Porque él tenía una enfermedad mala. Y cogí y me mandó mi hijo un correo y había muerto hace 3 meses. Y hoy me vino a la cabeza, fíjense. Es algo muy feo eso. Desde ayer me estaba viniendo a la cabeza. Que Dios lo tenga en su gloria, pero la verdad que es muy fuerte ver todo eso, ¿sabes? Sí, también para congelar a un amigo interesado, manipulador, que usa tu tarjeta de crédito, vamos, bueno, a ese lo congelo. Eso es un ladrón, eso hay que congelarlo, pero ya. Sí. Ese amigo no es. Ese amigo no es. Esos son... delincuentes, y yo se lo digo directamente, cualquier cosa que ustedes necesiten de mí, yo con todo gusto, como dice ig.videntegregoria@gmail.com, no WhatsApp, no TikTok, no Facebook, no Instagram,
y ayuden a denunciar, por favor, las cuentas falsas, si tanto me quieren, ¿vale? Sí, Sergio, en eso está Don Manuel con lo tuyo. Claro. El trabajo que le mandaste el otro día, ¿vale? Y yo te lo digo de todo corazón, todo lo que aquí se hace. Oh. María Elisa Conchado, soñar con una persona que está llena de gusanos, no es muy alentador, que digamos, ¿entiendes? No suele ser muy alentador, pero vamos, don Santi, dígame, ¿qué soñar con una persona con gusanos? Pues fíjate, te voy a decir una cosa, depende de qué gusano sea, y como digo siempre, los sueños también dependen mucho de cómo nos sintamos dentro de los sueños. Pero los gusanos, aunque a simple vista pueda parecer algo asqueroso, algo que nos levante mucha repugnación... Mira, a mí me sale en el oráculo, que no lo iba de la esperanza. Tu sueño es que necesitas ayuda, ¿sabes? Sí. Como estaba diciendo, los gusanos... Ay, gracias, Estrella Azul. Gregoria, te estoy explicando. Que me están denunciando las cuentas todas. Bueno, gracias, pero déjame explicar... Ay, qué oye, hombre. Si no quiere que me ponga a explicar cosas, no me pregunte. Te meto así que te dejo tieso. Siempre me dice que me va a meter. Garbancero. Mira, siempre me dice que me va a meter un puñetazo. ¿Qué tal? ¿Qué cual? Que me va a tirar por garbancero. Que me va a tirar por las escaleras y nunca me tira por las escaleras, por ay, la ventana. Gracias, Fernando Tenerife. Fernando. Sí. A ti, Fer. Celeste dice, Santa el congelador. Yo ya vivo en el congelador, mi niña. Gracias, Fer. Y buen cama es, la verdad, cuando se acabó. Sí, también Gregorio me ha metido a veces en el congelador. Una vez me metí en un congelador, cogí una camioneta, me subió y la arrancó ahí sola para tirarme al mar. Mentira, fue que usted se metió en el congelador de 5 océanos. Y digo, tú vas a hacer, no cabíamos, porque iba repartidor y yo y el otro chico son una empresa de productos congelados. Y le dije, tú vas a... Sí, no, pero a ver, súbete detrás, pero ya de paso también métete encima, dentro del congelador. Claro, es que no había otro sitio. Pero había sitio para estar de pie. No. Por eso le dije, métase en el congelador, que ahí estaba toda la carne y todo. Y decir, no, y casi se olvidó de mí, casi me quedo ahí dentro. Y yo hablando con los chicos para que me bajaran, hola, guerrero, para que me bajaran los congelados. Y dos sandías, ¡ábreme, ábreme! Estoy congelado, mi amor. Pues, se escarchó un poco, ¿no? Sí, tenía los mocos así, ya con esta batita. Mira, estuvo en el congelador, me parece que 20 o 25 minutos. 25 minutos en un congelador es mucho. Nada, es bastante, eso nada. Peor están todos los que tengo yo congelados. Ya, bueno. Por lo menos. Pero bueno, chicos, recuerden lo del trabajito, ¿vale? El trabajito, luna menguante, muy importante. Los tarritos, chicos, chicas, yo creo que conseguir esos tarritos chiquititos no cuesta tanto. Claro. No hace falta incluso comprarlos. Hay gente que hace tarritos. Ay, gracias por la donación y por ser miembro. Dios les pague. Fer, me tienes que contar. Que tengo que no se iban y no se van. Que no se van. Y no se van porque no se van. Gracias, Yami. Además, aparte de eso, a ver, que soñaste que te habían dicho que Rafael tenía un accidente. Un momentito, que se me olvidó explicar los gusanos, que al final con tanta tontería. A ver, lo que estaba diciendo antes de los gusanos es que así en apariencia puede ser algo que nos repugne un poco, pero el soñar con gusanos, de hecho, puede llegar a ser algo bueno porque indica que hay algo que sanar. Y los gusanos, por muy cochinitos que sean, por muy raros que sean para nosotros, son unos animales que se usaban antiguamente para curar infecciones. Entonces, cuando se sueña con gusanos, sobre todo los gusanos de las moscas, esos blanquitos,
se está soñando con un deseo de sanación, un deseo de desinfectar algo que nos está afectando mucho. Y no, Gregoria, no me refiero a la desinfección con lejía o sotal, que ya la conozco. ¿Y con hormigas negras? Las hormigas negras puede ser incluso ansiedad. Sí, cosas que nos molestan. Ansiedad, algo que parece ser que al principio no puede ser, no nos llega a hacer mucho daño, pero nos puede llegar a rodear y bueno. No, son cosas que nos molestan. Y hacernos sucumbir en la ansiedad. Ay, ¿vale? María Vallejo, no hacía falta, cariño. Yo estoy para lo que necesiten, ¿vale? Es lo que necesito, porque si voy a hacer trabajo todos los días para ustedes, yo lo que quiero es que ustedes aprendan, estén preparadas, ¿vale? Y no se dejen de caer con todo. Ya no tardará mucho. Además, te estoy acercando, guerrero mexicano. Los embarazos son nuevos comienzos, ¿vale? Ya sea el embarazo en nosotros o en otra persona que veamos. Además, si vemos un embarazo bonito, que nos vemos la barriga, es algo que se está gestando, que va a salir a la luz. Sí. Algo que se está gestando, que va a salir a la luz. ¿Vale? Y si vemos que parimos un niño bonito, eso que tenemos en mente va a salir positivo, ¿verdad, don Santi? Sí. María Emilia, ¿por qué no lo congela? Yo te lo puedo hacer, María Emilia, lo de congelación, ¿vale? Y así no hay problema, así no tienes tus problemas para hacerlo. Uy, se está deshaciendo todo, don Santi, pero hay buena vibración con... Yo suelo poner esto, ¿cómo se llama? De cherry, cualquier cosa que necesiten de... ¿Cómo se llama esto? Palos. Oye, no, sándalo. De una vela blanca para congelar. Incienso, sí. Que suele ser muy bueno para todo. Y después también voy a hacer lo de los muertos pegados. ¡Ay! Pues si soñaste con un bebé sonriéndote y el bebé estaba en buen estado, son conexiones buenas que te vienen del más allá, ¿sabes? El bebé es súper bueno, súper bueno. Son sueños. Ay, ¿te sientes mejor, Celeste? Me encanta. Es que cuando yo arraso con todo lo malo, ¿vale? Voy arrasando y haciendo... Estefanía FB, no te preocupes. Dame el nombre de la nueva y yo te hago lo de la congelación. A ver quién dura más, ¿vale? Porque la voy a congelar y además se lo voy a ponerle guindilla y pimienta, ¿vale? Que es mucho más fuerte, mucho más fuerte. Y así vamos haciendo las cosas, ¿vale? Poquito a poco y ya verán ustedes. A ver, sí, Rebeca, poquito a poco... Vamos haciendo las lecturas de Pai Pai, pero denme tiempo porque... No, María, mira, no voy a contestarte, para eso está don Santi y don Manu, ¿vale? Pero regresará, ¿tienes duda? La duda mata todo. Gracias. Ella ya se fue, está, y siguen juntos y abren los ojos. Se dé cuenta lo egoísta que está. Sí, fue... Pero eso están sin un duro, yo lo vi. Eso lo van a pasar, ya le verás el regreso, ¿vale? Fer? Ya le verás el regreso, ya tú verás. Y además, si quieres, yo te congelo eso y poquito a poco ya verás el resultado. Yo te hice una promesa, Fer. Y eso lo verás y lo verás, porque lo vas a ver. Mariela Vallejo, con el mental de dos manos,
Dios, me dio un cambio muy bueno, claro, porque don Manu... Ya. Ingrid Álamo, si quiere, me escribe, me da los nombres y yo los separo con la congelación. Porque lo pongo a uno en un bote y a otro en otro, ¿vale? Y así no hay problema de ninguna clase, ¿vale? Sí. Claro, Fernando. Pero Fer, ya verás lo que va a pasar. Tú te vas a acordar de mí y vas a venir por aquí a decirme... Uno volvió, dice María Emilia. Sí, pero María Emilia, ¿cuánto quieres tener tú? ¿Una reata? Claro, es que esa es una... Fer, yo te dije que esa era una impostora, una cabrona, una putanga, y me da lo mismo. MG, pues bye, mi amor. No, un harén, sí, no sabes nada tú. Lo que vienes aquí a dar envidia. Los amo, Andreina y yo. Sí, Sergio, por favor, me puedes mandar el número otra vez y yo la llamo mañana por la mañana, sin falta, que mañana estoy un poco más despejada, ¿vale? Y si ustedes necesitan de este trabajo, yo con todo gusto se los hago, ¿vale? A todo el que quiera, a todo el que quiera, ¿vale? Que yo por eso no me voy a... No por eso voy a ser ni mejor ni peor, ¿vale? Ahora, tengan cuidado porque este es el único canal. Yo prefiero que usted me ayude al congelamiento, ¿vale? Tatiana, no hay problema. Si tú me mandas, ay, ¿qué? ¿Y eso? Pues entonces, Estrella, mándame eso. Ay, gracias, Carmen. Gracias, Katy G. Mándame los datos y yo sé cómo hacer las cosas, ¿entiendes? Porque sé cómo manejar una suegra, cómo manejar esto. Y congelados quedan automáticamente, ¿vale? Y así no hay problema de ninguna clase. Es contraproducente. Hay tantas cosas contraproducentes como dañar a las personas, como engañar a las personas, matar a una persona. Hay tantas cosas contraproducentes. Mentir. Por ejemplo, mentir es contraproducente. O sea, yo con esto quiero consistir en que, por ejemplo, quiero congelar la competencia de mi negocio, las deudas, los cobradores, todo eso lo pones congelado. El corazón de mi novio para que no esté con otra, hasta que se deje de estar con otra. Por ejemplo... El paso del tiempo, la lengua de quien me lanza habladuría, rumores y críticas. Quiero, si quieres congelar tus sentimientos y mi corazón hacia mi pareja también. Hay gente que quiere dejar de querer. Congelar mis malos pensamientos también. Quiero congelar el viaje de mi novio, esto va para Fer. De mi novio a Europa o a Estados Unidos, todo eso. Cualquier problema o preocupación que tengas, vecinos molestos, todo eso, se puede congelar. ¿Y qué hacemos con eso? Pues esperar 30 días y volverlo a repetir, ¿vale? Y después, la oración que yo lo pondré debajo... Una vez hagamos hecho esto, a partir de hoy y hasta que yo decida, quedas congelado o congelada y anulado o anulada. El frío te obliga a retroceder. Ya no puedes hacerme daño. Así es y así será. Y centrándose mucho. Sí, Fer, sí. Yo cuando lo abre, te lo dice y ¿vale?
porque esta oración la voy a poner yo debajo de este video, ¿vale? A ver, mándamelo, Sergio, para llamar mañana a tu madre, ¿vale? Sí. No, no, Fer. No, no. No, Fernando. No está abierto todavía. Pues me falta terminar con uno o dos y ya está. Laura Díaz, yo también te amo, Argentina. Oh, tan bonitos todas, tenerlas aquí. Sí, mándamelo, Sergio, y ya la llamo mañana a primera hora, como tenemos el mismo horario. Sí, pueden poner marido, madre, querida. Es que se pueden hacer, congelar la situación que tengo, ¿vale? Y después se deja durante 30 días. Y además, cuando se introduce el vaso, antes de cerrar la puerta del freezer, se visualiza claramente cómo queda anulada la preocupación, ¿vale? ¿Y qué hacemos? La persona se queda congelada. Y no se debe mover hasta que consigas tu objetivo, que yo les garantizo que sí se consigue el objetivo. Vaya que sí. Ay, gracias, Ximena. Un besito, mi amor. Dios le pague por estar en este directo, que es de información para el trabajo. Como hay tantos estafadores por ahí, estafadoras. Ay, gracias, Sergio. A ver cuándo nos tomamos un café, que tan lejos no estamos. A ver cuándo te... Porque, por cierto, Sergio, tengo que ir a La Palma a buscar ceniza de volcán. ¿Todavía queda ceniza, oh, Sergio? ¿Quién la verá más? Todavía queda ceniza de volcán. Porque lo quiero para trabajos negros. Sí. Ay, Maye, bendiciones. Porque me gustaría recoger un poco de ceniza de volcán, porque me hace falta. Sí, hay muchísima ceniza, dice Sergio. Ya, uy, ya. Sergio, pues me voy para allá para cogerla, porque me hace falta, porque la que me traje aquella vez, ¿te acuerdas? Cuando explotó, ya se me acabó. Y yo necesito cosas naturales, cosas buenas. Sí. Aquí al pie de cañón, mi señora, hay Hermes Pinal. Te quiero. Qué bonitas todas ahí, todos. Sí, hay que denunciar todas las cuentas falsas. Y yo cada día haré, si ustedes quieren, yo prefiero hacer los trabajos en directo, ¿verdad, hermano? Sí. Que así no me jode nadie. Sí, María Emilia. En marzo vas a venir a Tenerife una semana. Me avisas y nos pasamos. No, yo no tengo WhatsApp, yo tengo el teléfono. Pero quedamos y nos tomamos un cafecito y así conoces a don Manu y a don Santi. Y claro, es que Sergio vive en la isla de enfrente, como decimos, somos 7 islas Canarias, que por eso no entiendo cómo la usurpadora, la gente todavía cae en esa desgracia de que si yo no vivo en Estados Unidos ni en ningún lado, ¿cómo son capaces? Sí, hay que resetear el vídeo para que lo vean poco a poco. Y si necesitan ayuda, como dice Iggy, a mi correo electrónico, totalmente gratuito, yo no cobro como la usurpadora, ¿vale? Sí, pásamelo ya, Sergio, ¿vale? Para yo mañana llamar a tu mamá y que me cuente lo que le pasa, ¿vale? Muy bien. No, pero 2 años no se deja un trabajo de congelación de deudas. No, no, no. Hay que sacarlo cada 30 días y volverlo a ¿cómo se llama eso? Volverlo a renovar. A renovar. Sí. Ah, por cierto, hay una que me puso un comentario. ¿Por qué no se le ve la cara? ¿Qué quieres que de medio? Pues no habrá vídeos donde se le ve la cara. Pues,
A ver. Espere. No, a ti. Voy. ¿Me ves la cara ahora, boba? Un momento, ya la enfoco. La de veces que habrá enseñado la cara a Gregoria. A ver, Gregoria, póngase para aquí, para que se le vea la carita. ¿Me ves la carita ahora, bobita? Ay. Ay. No hay gente sino para incordiar. Envidiosa, sanguñera, perdida. Mucha habladuría y poco trabajar, ¿eh? Ay. Perdida. Sí. Que no se le ve la cara. Anda, yo no he escondido nunca mi cara. ¿Sabes quién la esconde? La estafararia de la usurpadora, es así. Sí, Estrella Azul. Yo miro tu caso porque lo veo bastante. Pero a esa me la tengo que cargar. En buena, los extorsionadores degenerados. Sí, vale, mira. Es que mira, de verdad, cuando yo vi la foto el otro día, digo, ¿pero esto qué es? Y claro, después otra, me vino la chiva. Y no cosas desnudos, que esto no es un canal erótico. Oye, sí. No, ya está denunciado con la policía cibernética, volvieron a coger el caso. Están también tratando de ¿cómo se llama eso? De denunciar a Facebook por evitar todo eso, porque yo tengo derechos de autor que ya lo pongo. Sí, canal erótico, sí, que me faltaba ya a mí. Sí. Bueno, yo me quedé, digo, pero que. Y la pobre mujer decía, bueno, si usted lo dice, doña Gregoria, digo, ¿qué doña Gregoria? ¿Cuándo te he pedido yo foto desnuda, muchacha? Si hasta con el nombre me basta. Hombre, a veces se piden fotos de cara, pero no es lo mismo que... Ni además, los extorsionadores, como dice Iggy, eso después les piden más dinero. Claro, luego le van a dar una foto de desnuda, luego les piden chantaje. Karen Gutiérrez, sí, cariño, puedo hacerlo. Pídemelo a videntegregoria@gmail.com, ¿vale? Ay, Dios, Caquita Álvarez, no te pedí nada. Ay, mi amor, qué vergüenza, me dan ganas de llorar. Que no, cariño, gracias, Kaki, gracias. ¿Y qué me hacen llorar? La doñita es una top model de casa. Ay, Dios, gracias, Kaki, lo que necesites, aquí estoy, cariño. Ay, Dios, me hizo llorar. Me hizo llorar. Gracias a todos. Si supiera lo que yo los quiero a todos y a todas, no. Y a mí no me quiere, a mí me quería tener por lo que estaba. Ay, cállese ya, fanfarrón. ¿Fanfarrón? Si usted fanfarronea de que me quiere tirar por la ventana. A ver si. Todos los días. Vayas a tomar un vaso de vino. Yo no soy de vino. No, eres de whisky. Yo soy de cerveza de toda la vida. Bueno, también soy de vino y de whisky, pero eso. Gracias, cariño. Dios le pague. Dios le pague. Pues espero. ¿Les ha quedado claro? ¿Están de acuerdo en que yo haga vídeos de esto? Para evitar problemas. De sidra, dice. De sidra, de todo. Yo soy de todo. Mira, sidra, Estefanía. Bourbon, coñac, vinitos afrutados, a mí me encanta todo. Ay, la verdad que me emocionó esta chica. Un presente. Si yo pudiera darles a todas más, se las daría. Se las daría. Es catador de vinagre. Sí, soy un vinagroso. Yo no soy de estos que me las echo, que esto, que lo otro. Y se las dan de que saben todo y saben una mierda. Ay, señor. Ay, los niños de Culiacán, un beso. Un beso. Sí, soy vino 100%. Sí, el vino es bueno para el corazón, dicen. Bueno, chicos, no se fíen de esa fuente, por favor. El vino no es bueno para el corazón, vale, no. Bueno, no un vasito, dice. No. Lo que es bueno para el corazón es hacer ejercicio moderado y comer bien. No me vengan ahora con que comer vino, que beber vino es bueno para la salud. Tomar ajo como yo. Ah,
fatal. ¿A que sí? Y el doctor que diga que beber vino es bueno para el corazón, vigílenlo, que quizás se va de morras por ahí por la tarde. Perdone. Mi cardiólogo, que yo voy cada 6 meses a hacerme, yo no padezco del corazón, sí. Ahí están las ecografías, estoy perfecta, pero para el estrés siempre es bueno hacerse un chequeo al año. Claro. Y a mí me dijo que, dice, yo me tomo un vaso de vino todos los días comiendo. Y yo a ese doctor lo he visto por ahí en el loquero ingresado. Sí, hombre, un cardiólogo tan bueno. Cardiólogo, que se estará bueno del corazón, pero de la cabeza no. No, y no es de México. Y del mundo. Igual que todos nosotros. Yo soy de Santa Cruz de Tenerife. Puse hasta donde yo vivía. Puse hasta la ubicación para que vieran. Porque no me escondo de nadie. Erika, ¿por qué no congelas la mala racha que lleva desde hace 9 años, verdad, don Santi? Claro. Dígame. Erika dice, llevo una mala racha. A ver, mala racha siempre va a haber, chicos, chicas. Hay que ser, bueno, hay que ser. Sí, pero 9 años ya es mucho. Yo entiendo que es más fácil que hacerlo. Pero la dureza está en la forma que tiene una persona de afrontar la vida. Y oye, a veces puede ser súper difícil. A veces incluso nos queremos tirar por una ventana. Sí, pero eso no es opción. Sí, Lee Roth. Rodríguez, Tenerife está cerca al mar, sí, porque somos 7 Islas Canarias. Bueno, a ver, que las Islas Canarias son islas, obviamente hay son islas por todos lados. Ustedes estamos lo pueden rodeados. Ver en Google y estamos ponen rodeados. 7 Islas Canarias. 8. ¿Vale? O bueno. 8 porque hay una chiquitita por ahí perdida. Sí, es una que es un. Pues, parece un roque ahí. Pero bueno, no, se llama Vive Gente, es un pueblo, La Graciosa, que es un pueblo que de pescadores, muy sí, bonito. Muy bonito. A Pompallera, sí, quiere ser. A ver, ¿ustedes están de acuerdo que yo haga este tipo de registros todos los días? Ay, gracias, Peña, Dios le pague, México. Así aprendemos, sí, están de acuerdo que hasta que yo entre una hora, si puedo, todos los días, y hacemos en vivo, es mejor, madre, claro, sí, señora, sí, vale, pero así hacemos todos los días. También voy a hacer mañana lo de los horóscopos, una cosa que le debo a Iggy, que es un pai. Y así vamos viendo poco a poco los trabajos a emitir, ¿vale? Bueno, chicas, los quiero, las adoro, los adoro. Gracias por estar ahí. Sí, cuando abra, Sergio, eres el primero en enterarte. Porque solamente voy a... Porque... Kaki, ¿pero dónde mandaste el regalito? Porque ahora está lo de... Ay, tengo que ir a correo también a ver cómo está aquello. Pues sí. Sí. Y ya les digo yo cómo se envían las cartas. A mí me encantaba en Bogotá. ¡Preste Bogotá! ¡Colombia! Bueno, yo... Gracias a todos. Espera para no quemarme los pelos. Les doy las gracias. A veces se va a dar con eso de la mesa. Les doy las gracias por estar presente. Mire, ya se llenó de ceniza la frente por los inciensos, ¿lo ves? Gracias a todos y a todas por estar aquí. Y mañana vamos a hacer otro directo con un trabajo más fuerte todavía. Más fuerte. Y nos relajamos, nos ponemos tranquilitas. Llegué tarde, ay, mayo, creo. Bueno, ahora se sube el directo para que lo vean, ¿vale? Que esto se resume. Para que lo vean. Son 64 minutos de directo. Cuídense mucho. Sí, una horita y 4 minutos. Tengan cuidado la USA con las heladas.
seamos. Y otra vez, también antes de irnos, recordar. Por todos los fallecidos, sí, en Turquía y en Siria, sí, por favor. Recordar lo que pasó hoy en Turquía y en Siria, que los pobres ahora están ahí. Al fin y al cabo, lidiando con todo el desastre. De todos modos, yo voy a. Todos somos hermanos, ¿eh? Sí. Yo voy a hacer unas donaciones a Siria que serán bien. Sí, ahora han empezado un montón de campañas, sí, para eso, así que Portugués, hay que ayudar. Siria, sí. ¿Qué pasó, Yasmin? Tuvo un terremoto. Un terremoto de, ¿cuánto fue? 7,9. 7,2. Uno y la réplica, 7,9. Sí. En Turquía y Siria. De todos modos son placas. Y ya van para que se hagan una idea. No se fíen de quien diga. No, yo lo dije, no, nadie lo no, dijo. No, además, chicos, placa no. Tectónica. La gente que ahora se ponga a decir, yo dije tal, eso me parece una falta de respeto, porque ya van 7.200 personas fallecidas y que haya gente, sí, que se intente lucrar con eso para decir, yo soy muy, muy, muy bruja y yo he predecido esto, me parece de asqueroso eso. Sí. No se lucren del sufrimiento de la gente, por favor. Llegar a los 30.000 fallecidos. Y pueden llegar a los 30.000 fallecidos, han dicho, porque aún están encontrando, o sea, mucha gente. Bárbara, bárbara. Bueno, yo he tenido que ver la televisión. Bueno, nosotros lo vimos de México y de México salió un avión, sí, lleno de topos. En México, divino, han sacado un montón de topos. Porque son los mejores en los terremotos. En el 86, en el terremoto de México, que yo. Ay, gracias, Gabriela. Que yo estaba, uy, qué susto me pegué, Dios mío. Y veía los topos, son, la verdad, bárbaros para eso. Además, las placas tectónicas chocan cada 100 años, pero eso yo lo llevo diciendo, Dios mío. No hay que ser vidente, no hay que ser adivinadora, no se deje. El mundo, engañar. Desde que el mundo ha tenido terremotos, volcanes, huracanes, tormentas, tsunamis, es que a mí me sorprende cuando la gente dice hoy en día, ay no, es que pasó esto en algún lado, es horrible, sí, es horrible que pase, pero no lo traten como si fuese un apocalipsis, porque es que es algo que ha existido siempre, da pena que pase, pero da más pena que haya gente que diga que es un apocalipsis para lucrarse con eso y decir, uy, no, y yo aquí, como he dicho que es el apocalipsis, y he dicho que está igual. Ya me ganó un premio. Ya me ha ganado un premio y ya soy el salvador. Sí, no eres... los topos son un orgullo para nosotros, sí, Tatiana. Este queda grabado, sí. Yo nunca quito nada. Sí, sí, los directos se resuben, sí, ¿vale? Nunca, nunca quito nada. No, nunca. No, los directos se resuben a los 30 minutos, creo que sí, son. Nunca, jamás en la vida he quitado nada, ¿vale? Porque... Así que si encuentra una fuente fiable por ahí para donarle dinero a los de Siria y Turquía. No, pero que o para tengan enviar... cuidado. Sí, que tengan cuidado, vale, que hay muchas. Sí, sí. Que sea algo oficial, sí, que sea algo oficial de la. Tengan mucho cuidado. De... Ay, gracias, Sara Durán. Yo amo. Sara Durán, muchísimas gracias. ¿Qué es eso? ¿Qué puso? Yo amo así. Ah, es usted asombrosa. Gracias, Sara. Amazing. Gracias, Amazing. Hermes. Sí. ¿Qué? Amazing. Amazing. Asombrosa. Cuídense los dos, porfa, sí. Aquí tengo un volcán y yo sé que los volcanes... Hay terremotos todos los días. Hay terremotos aquí todos los días. Incendios, sí, forestales. Es que en el mundo pasa de todo. El mundo es muy grande. Gracias, Mayer. Hay que ayudarnos. Hay que ayudarnos unos a otros. Ahora, ¿quién me va a decir que este volcán está activo y yo vivo, ¿qué?, debajo de él? Ahora pongo vídeo, está nevado. Pero ¿quién me dice a mí que está Jordi de la Palma, que ahí está Sergio, que yo fui, ¿vale? ¿Y quién lo dijo? Nadie lo dijo. Estalló cuando tuvo que estallar y este estallará cuando le da la gana. Gracias, Estrella Azul. Un beso para todos, para todas. Gracias. Gracias, mil gracias. Que Dios me las bendiga, Dios me los bendiga. Claro, las placas, y es que inteligente, se mueven todos los días. Igual, el tsunami, que nadie lo dice, de la India, cuando fue, nadie lo predijo, no había canales en el 2004, que hubo la ola gigante, cuando se rodó la película Indonesia, lo imposible, eso era
Lo dijo alguien, nadie lo dijo. Esa era la placa tectónica que hizo así, plops, y ya está. Nadie puede ver. Todos los días hay desgracia. ¿Qué más desgracia que una guerra? Y estamos también ahí, viendo morir gente todos los días. Pero bueno. Bueno, chicas, chicos, hasta mañana si Dios quiere. Y que Dios me las bendiga a todas y a todos. Y mañana seguiremos con un gran trabajo precioso. Van a alucinar, ¿vale? Les voy a hacer lo sí, mejor. Hay un montón de cosas. Vale. Nos vemos, chicos. Bye, bye. Tenemos que hacer muchos ritualitos, muchas cositas. Y yo me tengo que jalar un cuarto plato de garbanzos con chorizo. Ay, qué. Nos vemos dentro de muy poquito, chicos y chicas. En serio, ya sabes. Adiós. 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 Dios me los bendiga a todos.